Ok, en esta ocasión vamos a explorar el aplicativo Disney Plus, el cual ya se encuentra en nuestro televisor webOS 5.0. Vamos a ver y si de ser necesario, vamos a tener que actualizarlo. Vamos a explorar. Ok, vamos al launcher, vamos a buscar si ya se encuentra en el mismo y ya está agregado. Ingresemos. Listo, ahora nos está solicitando que nos loguemos. Ok, ya nos encontramos en este punto. Vamos a ingresar este URL, esta página web, a nuestro celular o a una laptop o tablet que podamos tener en casa. Ingresamos y luego de eso vamos a ingresar los 8 dígitos que nos brinda el televisor. Tomar en cuenta que estos 8 dígitos son únicos. Ok, empecemos entonces. Ingresamos a la página web disneyplus.com/beginning. Listo. Ahora ingresamos los 8 dígitos. 7957-2194. Ok. Siguiente, le damos a aceptar. Y ahora nos está solicitando nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. El correo electrónico es el correo con el cual ustedes han registrado su cuenta. Ok. Registramos entonces. Y ahora la contraseña. Listo. Ya estamos dentro del televisor. Disney Plus ahora ya es parte de nuestro web OS 5.0. Ver ahora. Ok. Ahora ya nos encontramos dentro del launcher de Disney Plus. Vamos a explorarlo. Vamos a ver qué hay internamente. Ok, en la primera parte, bueno, tenemos el banner de Mandalorian, ¿no? Que es algo que Disney Plus lo ha estado promocionando bastante estos días. Y luego tenemos las cartillas de Disney propiamente, de Pixar, Marvel, Star Wars, que, bueno, viene con Mandalorian y National Geographic. Vamos con Disney, a ver qué nos presenta Disney. Ok, todo esto es solamente Disney. Los mapes de cabeza. Ok. Ah, miren, qué interesante. Yo me poso encima de cualquiera de las cartillas y esta es rápidamente mostrada en la parte superior, ¿no? En la presentación inicial no hace ese tipo de presentación. Ok. Interesante. Tenemos todo agrupado acá. Sí, hay gran variedad, de verdad, gran variedad. Todas las posiciones de Disney están acá. Excelente. Solo nos queda explorar uno a uno. Ok, vamos a ver ahora Pixar, que presenta Pixar. Claro, los Monsters, de hecho, los Increíbles 2. Lados. Coco, excelente, valiente.
Bueno, muy bien, eso es todo lo que está presentando Pixar, ¿no? Ya de los lo que ya conocemos, como Poco a Poco, entre otros. Excelente, por acá también, a ver qué vi. ¿Ah? En busca de Dory. Ok. Vamos con Marvel, presentando el cómic, a ver, que por acá. Ok, los Avengers. Inicial, excelente. Thor, Capitán América, Guardianes, Capitana Marvel, Wolverine. Ok, también está la parte animada, ¿no? A ver, Mujer Araña. Tenemos estos, de hecho muchos hemos visto esta serie, ¿no? Los episodios. Está muy bueno. ¿Qué más tenemos? ¿No? Los X-Men. Así que también por acá. Bueno, o sea, está toda la colección también acá, ¿no? Toda la colección, así que solamente a disfrutar. Muy bien. A ver, Star Wars. Como categoría prácticamente, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? Ok, excelente. La Guerra de los Clones, la parte animada. Sí. Me he quedado a la mitad, ¿no? Voy a completarlo por acá. Mandalorian, de hecho, de cabeza. Ya, la parte animada de Lego. Rebels también, acá, excelente también. Han Solo también, listo, ya está por acá, Han Solo, excelente. Pequeños cortos, sí, aquí están los cortos que a veces lo vemos justamente en los canales de Disney. Ahora están acá, todos agrupados. Aquí están los episodios, la colección de Darth Vader. ¿No? Para los que recordamos Star Wars de antaño, por acá también, excelente. Nuevamente a Obi-Wan Kenobi, entre otros. Ok, sí, muy bien, me quedo también por acá. Excelente, Star Wars, muy bien agrupado, ¿eh? Nos vamos con National Geographic, que nos ofrece. Ok, estamos un poquito, colecciones. Ok, documentales por acá. Que se caracteriza bastante, ¿no? Cosmos, para los que ya han ido siguiéndolos también en los canales que nos presenta National Geographic. Cosmos por acá, India. Ok. Los documentales de animales. Ok, el sol, misión del sol. Interesante, ¿de qué se trata? No lo sé. Tendría que explorar. Luciano, que tiene las bermudas. Interesante. Bueno, aquí está toda la colección de National Geographic, ¿no? Que también se ha unido. Está dentro de Disney Plus. Ok, también veo variedad. Cuestión de ingresar a cada uno de ellos y comenzar a explorar, ¿no? ¿Ves? Aquí tenemos. Peña, excelente. Mundo salvaje, más botas para acá. Bueno, hay bastante que explorar, ¿eh? De hecho, aquí está bastante.
Ok, a ver, tenemos acá los banners que, como les indiqué al inicio, uno cuando se posa encima de uno de los banners, en la parte superior te aparece también el banner principal. Pero acá, por ejemplo, bueno, vemos el título, pero no sabemos de qué trata, así que podemos darle un clic y ver internamente de qué trata, ¿no? Y también en qué se encuentra. Por ejemplo, acá está en HD 5.1, si tienes conectado tu soundbar de 5.1, vas a disfrutarlo en ese sonido. Ok, aparte también nos indica de qué se trata, una descripción, ¿no? Entonces, esto lo encontramos en la parte superior y hacia abajo también encontramos brevemente las temporadas. Así que con la descripción, con el tipo de audio que tienes, en la calidad que se encuentra, ya queda a tu criterio poder ingresar y disfrutar de la misma, ¿no? Ok, ahora que hemos explorado todo aquí la parte principal de Disney Plus, ahora vamos a ver acá también tienes un buscador. Vamos a ver qué nos ofrece el buscador. ¿O qué podemos hacer en el buscador? A ver qué tan intuitivo es. Ok. Por si ya nos ofrece ya las cartillas principales, ¿no? Por si queremos visualizar directamente. O ya está en la parte superior toda la descripción de forma alfabética. Bueno, esto lo olvido. A ver. Por ejemplo, a ver. Tenemos la primera letra y ya me bota ya lo relacionado. Y de hecho en la parte superior yo ya tengo también recomendaciones, ¿no? Ya incluye lo que voy a escribir. Y por si ya no sigo escribiendo porque ya lo encontré en Mandalorian. Ok. Entonces ya está acá. A ver cuántos tengo relacionado. Sí, ok, sí está perfecto. Solo que acá sí tengo que escribir. Escribo lo que estoy buscando y pues ya comienza a relacionarse, ¿no? En comparación a otros aplicativos, esta es la forma de poder explorar. Ahora, algo que podemos hacer es también personalizar los videos que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, yo quiero ver Mandalorian, ¿ok? Yo tengo aquí en la parte superior, aparte de toda la información de lo que voy a visualizar y en qué formato se encuentra, yo tengo aquí un icono más. ¿Qué significa este icono más? El icono más significa que yo voy a personalizar esta serie para verlo luego. ¿Ok? Esto, entonces yo le he dado clic ahí. Voy a dar a ver a otra serie más. Simpson. Más. Ok, ya está listo. Y con esto, ¿qué es lo que he conseguido? He conseguido que acá, ahora en el icono más, yo ya tengo una lista personalizada. Yo no, ya no divague por distintos videos, ¿no? Sino que si yo ya lo tengo ya personalizado, yo directamente voy a lo que he seleccionado. Ya lo tengo los dos. Ahora, otra cosa interesante también es que si yo ingreso aquí a mi película, también tengo otro icono. No sé si pueden ver. Acá dice, hay un grupo Watch, ¿no? Ok, grupo Watch. Vamos a ver qué nos ofrece. Damos clic. Algo interesante, miren, en la parte superior nos dice que nosotros podemos compartir esta película hasta con 6 personas, las cuales pueden ver en su celular o lo pueden ver en el sitio web. Entonces, ¿qué significa? Que yo cuando pongo play acá a comenzar, las personas, cualquier persona en cualquier lugar, va a ver lo mismo que yo estoy viendo. Así que vamos a compartir la película en el mismo momento, ¿ok? Es algo novedoso de parte de Disney Plus. Creo que ayuda bastante al distanciamiento que ahora estamos inmersos, ¿no? ¿Y películas? ¿Sí? Bueno, son las películas en sí, todos los que están dentro de la categoría de películas. Ya lo hemos visto, bueno, en distintas categorías en la parte principal. Ahora están agrupados acá también, ¿no? Para ir directamente. Los que dicen. ¿Qué más tenemos? Series. Todos los que son series para que te enganches con la primera, segunda temporada, cuarta temporada. De cualquiera de las series que ves acá, ¿no? Entonces, mira, si en la parte superior también lo tienes agrupado, ok, todas las series, como acción, tipo de serie de acción, animadas, comedias, documentales, infantiles, ese tipo de series, ¿no? Y a ver, voy a entrar, ok, por acá. Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a una serie a ver cuál se nos anima, a ver. La animación, ok, esto por acá está, también están los Avengers. De forma animada, en cartoon. Sí,
Sí, ya excelente con la agrupación. Se me parece muy bueno. Acción. Y los principales, ¿no? Excelente. Ok, para acá a ver. Estrella que es originales. Los originales de Disney Plus. Ok. Entre ellos está lo de National Geographic, que pertenece a Disney Plus. Mandalorian, Marvel 616. Por acá de originales. Qué bonito. Ok. Vía real, Wally. Sí. Muy bien, está agrupado de esta forma. Y bueno, al final nuestros ajustes, ¿no? Ya para terminar. Bueno, pues hemos explorado todo lo que es Disney Plus. Particularmente me ha parecido excelente. Tengo varias series que no le he visto en otros aplicativos de streaming. Me engancho con muchos de ellos y así que a explorarlo. No me queda más que explorar y pues ya les iré contando cómo fue mi experiencia. Por ahora, muy bien.